So, naturally, our story begins where all great stories begin. With the seediest bar in town. And a missing contact. Let's try this again. Where's Nevgalis? You think you can come into my bar and make demands? Después de 10 largos años de espera, Dragon Age Velgard finalmente está aquí. Y como era de esperar, su llegada no ha estado libre de polémica. Desde su revelación en los Game Awards de 2018 bajo el título provisional de Dragon Age The Dreadwolf, el juego recibió una avalancha de críticas, principalmente por su nuevo estilo artístico. Atrás quedó el tono oscuro y realista de sus predecesores, y en su lugar ahora nos encontramos con una paleta de colores vibrante, un estilo fresco y algo más cómico, casi como si fuera una versión estilizada y animada de este universo. Además, muchos han acusado al juego de inclusión forzada. Aunque no entraré en detalles sobre esa crítica en particular, sí creo que es algo que cada quien valorará según su perspectiva personal y con la que yo estoy hasta cierto punto de acuerdo. En este análisis, quiero centrarme, en todo caso, en lo que realmente me ha sorprendido: su apartado técnico, visual y artístico. Si bien he jugado a los Dragon Age anteriores, no me considero un fan a ultranza y creo que eso me ayuda a ver Velgard con una perspectiva fresca, al no tener expectativas inamovibles sobre lo que la serie debería ser. Me ha sido más fácil apreciar lo que Velgard realmente es: una obra visualmente impresionante. Me parece un juego precioso. Un título que me invita a explorar cada rincón solo para perderme en sus paisajes y en su dirección artística, que es única. Dragon Age Velgard usa el motor Frostbite, que en el pasado fue un dolor de cabeza para muchos desarrolladores cuando intentaron adaptarlo a juegos fuera del género de primera persona. Pero parece que el motor ha evolucionado y en este caso lo vemos brillar con flexibilidad y maestría. Este título visualmente me recuerda a las películas animadas de Pixar o Disney. Personajes con rasgos exagerados y estilizados, pero llenos de detalle y personalidad. La estética no intenta ser realista y eso, en mi opinión, funciona a su favor, creando una atmósfera que se siente verdaderamente mágica, como si estuviéramos inmersos en una fantasía animada al estilo de la leyenda de Vox Machina. Cada escenario que he explorado hasta ahora está lleno de vida, con colores vibrantes, efectos de iluminación que parecen sacados de un sueño y un bloom que envuelve todo en un aura etérea. La iluminación suave y casi mágica me recuerda a una animación de Pixar, donde cada sombra y brillo están diseñados específicamente para potenciar la experiencia. Este estilo cohesivo enriquece cada rincón del mundo de Velgard y su encanto visual lo hacen sentir como un mundo de fantasía en el que de verdad queremos vivir y perdernos. Los combates son fluidos, llenos de acción y lo mejor de todo, no hay pantalla de carga entre, digamos, las escenas principales y la acción, las cinemáticas, lo que te mantiene siempre en control y totalmente inmerso en la aventura. Los enemigos son variados y han sido recreados con un nivel de detalle bastante alto, que se integra perfectamente en este universo visual. Además, el juego cuenta con un menú de opciones gráficas bastante completo y soporte para tecnologías de rescalado y generación de frames de todo tipo y color, incluyendo opciones de, como XeSS, DLSS y FSR. Además, incluye opciones de ray tracing para reflejos y oclusión ambiental, aunque con algunas limitaciones curiosas en su aplicación a la hora de activarlas. Aún así, la optimización parece ser excelente y, al menos en cuanto a calidad de imagen, jugar en configuraciones bajas o ultra no supone una diferencia en la calidad visual bastante alta. Se nota que han querido mantener la integridad artística en todos los casos. De todas maneras, del rendimiento hablaremos en un próximo video.
El combate es una explosión de partículas y efectos de luz. Cada hechizo y golpe llena la pantalla de elementos visuales que ni siquiera vimos en Hogwarts Legacy. Es como si el juego quisiera impresionar con cada movimiento y esa cantidad de efectos, y en lo personal me encanta. Algo que no se puede pasar por alto es la calidad de imagen, que probablemente si has visto esta parte te has dado cuenta. Todo se siente perfectamente integrado. Sin aliasing notable, no hay bordes pixelados ni detalles que rompan la estética. La imagen es nítida y el estilo visual cinematográfico estilo Pixar que han creado ayuda muchísimo a mantener inmersos en este mundo de fantasía. Ahora bien, como todo juego, Veilguard tiene algunos puntos mejorables. Las animaciones durante el juego pueden sentirse algo toscas, especialmente cuando el personaje intenta saltar y no se agarra a ciertos elementos inclinados. El movimiento de los personajes también se siente un poco pesado y la sincronización labial durante los diálogos no siempre es perfecta. Sin embargo, el problema más evidente que noto es el popping y el LOD, Level of Detail, nivel de detalle, donde los objetos van cargando texturas, sombras o modelos poligonales más altos mientras avanza. Y aunque no he visto cosas aparecer directamente frente a mí, sí veo cómo cambian a modelos de mayor calidad y sombras que se van refinando. Y honestamente esto es algo que me molesta bastante. Y espero que en algún punto los desarrolladores empiecen a ofrecer una opción para reducir este efecto para quienes tengamos el hardware necesario. Ya que de eso se trata el PC, de dar flexibilidad. Y si tienes el equipo lo suficientemente potente para que el LOD puedas eliminarlo, pues deberían permitir que el usuario tome esa decisión. Un detalle adicional que espero que mejore, o que a lo mejor mejorará con el tiempo, porque aún estoy bastante al principio del juego, y es que hasta ahora las áreas boscosas que he explorado, he visto pocas criaturas. Algunas que otra ave en el cielo, pero me gustaría toparme con ardillas, zorros, mariposas, o incluso con criaturas fantásticas que le den un poco más de vida y de diversidad al entorno natural, porque por ahora se ve un poco muerto. Para mí, Dragon Age Veilguard es un home run en cuanto a arte y gráficos. Es un juego visualmente encantador, con una calidad de imagen limpia y una paleta de colores espectacular que lo convierten en un mundo literalmente mágico. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y darle like y compartirlo. Y atentos que pronto volveré con un análisis de rendimientos. Un saludo y como siempre, nos vemos en un próximo episodio de Hoy te hablo de. Hasta luego.